Bueno, ya estamos en el vuelo, vamos a despegar en nada. Y bueno, queríamos que todo fuera bien y mandar un saludo muy fuerte. Pues acaba de terminar la última sesión de entrenamiento que teníamos hoy aquí en la Universidad de UCLA. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bien, muy bien. La verdad que nos está acompañando el buen tiempo también. Es verdad que un poco calor por la mañana, pero bien, súper buen ambiente, las sensaciones son muy buenas, así que a seguir. ¿Cómo estás viviendo estos primeros días de gira, además con una victoria, buenas sensaciones? Bueno, al final, siempre lo he dicho, es como ver a casa, es vivir un sueño para mí. La verdad que hacerlo de la forma que lo hicimos también en el último partido, también con buenas sensaciones tanto del equipo como personales. Y bueno, a seguir manteniéndolas, a seguir prolongándolas en el tiempo y terminar bien la gira. Cuéntame ahora, vamos a hablar un poco de cómo es un día en tu vida. Vamos desde el principio, te has levantado, has mandado este mensaje, pero yo quiero saber, ¿eres persona madrugadora que le gusta tomarse su tiempo para desayunar fuerte tal, o te gusta café rápido y al lío? No. Depende un poco del día, pero soy una persona tranquila, me gusta ir con tiempo. Soy de los que me gusta llegar de los primeros o llegar con bastante tiempo, desayunar tranquilo, cambiarme tranquilo, hacer mi rutina. Soy una persona un poco en eso, un poco meticulosa, de guardar un poco más o menos la monotonía de día, de hacer mi desayuno, mi activación, tener buenas sensaciones. Al final es una forma de empezar con buen pie. Y justo antes del entrenamiento, ¿eres un jugador que le gusta recibir tratamiento? Normalmente no, a no ser que sea algo específico que necesite en algún momento puntual, pero no, me gusta más tener mi rutina de activación, ya sea tren superior, tren inferior, para salir con buenas sensaciones al entrenamiento, pero no soy de mantener ese tratamiento previo al entrenamiento. Dos vueltas, chicos. Bueno, ahora yo lo que te quiero preguntar es porque dentro de un rato tenemos el viaje y tal, pero antes tenéis la comida y claramente tú eres un jugador que se cuida, estás finísimo, así que cuéntame cuál es tu truco. Bueno, yo llevo varios años que desde que terminé un poco el TAFAT, que fue lo que estudié al salir de bachiller, porque hice selectividad oral por el tema del hombro y todo eso. Entonces fue como que no pude entrar directamente a la carrera. Pero bueno, hice TAFAT, me gustó muchísimo, fue una experiencia increíble para mí también. Y hice los primeros años de carrera. Y bueno, lo dejé un poco en stand-by, fue justo cuando salí al rayo y pues me gustaba mucho el tema de mi cuerpo, saber
si te pasa algo, si tienes alguna molestia, saber por qué, de dónde viene. Y bueno, el saber un poco más del mundo de la nutrición, del cuerpo y demás. Al final somos nosotros y todo lo que podamos saber dentro de que es algo no profesional, pero bueno. Muy bien, y ya por último, tenemos ahora el viaje a Houston, unas horas de avión. ¿Cuál va a ser tu plan? ¿Te vas a ver una peli o eres de los que llega y clock a dormir? No, pues mira, es un poco curioso. A mí me gusta el tema de la pintura. Es un hobby, nada, pero me relaja, me ayuda en horas muertas. Me gusta pintar alguna cosa. Tengo alguno que hice viniendo en el viaje de ida, que era súper largo y me dio tiempo a hacer de todo. Y para aprovechar que no dormir en el viaje, pues luego dormir en el hotel, ver peli, intentar entretenerte un poco en un viaje tan largo. Y bueno, supongo que eso, mirar alguna peli, si hay algo, poner música del Spotify, cualquier cosa así, siempre ayuda un poco en el viaje. ¿Habéis visto? Tenemos un artista en el Real Madrid. No. Muy bien, pues ya llegamos hacia el final del día y nos vienes a demostrar además que efectivamente tenemos a un artista en el equipo. No, me defiendo. No, joder, yo lo veo, está muy bien. Ahora os estaremos enseñando también la imagen de donde ha sacado este dibujo y, joder, para ser alguien que no ha dado clases de esto y tal, yo creo que... Es más hobby, te defiendo. Bueno, pero a mí me gusta que nos enseñéis esos hobbies diferentes que tenéis los futbolistas. Así que muy, muy guay, oye, enhorabuena. Te voy a preguntar ahora un poco, ya que llegamos hacia el final del día, estamos un poco cansados, habéis tenido sesión de entrenamiento, luego hemos tenido el viaje. ¿Cómo llevas durante la gira tema jet lag? Ahora mejor, porque ya un poco te vas acostumbrando, son ahora incluso menos horas de diferencia. Pero el primer día era criminal. El primer día me acuerdo que hablabas con familia, con gente para mí importante de allí de casa. Y es que son 9 horas. Al final es casi medio día el que hay de diferencia y cuadrar un poco ahí horario es lo que más costaba, o el adaptarse a lo mejor de la hora de sueño. Porque allí salíamos por la tarde, ya llegas allí, pero no es de noche, es por la tarde. Entonces, pero bueno, bien, ya más o menos. Dicho eso, cuéntanos un poco, ya llegando hacia el final del día, cómo suele ser un día para ti una vez ya has finalizado un poco todo. ¿Qué sueles hacer el resto del tiempo que ya no tienes que, digamos, trabajar? Bueno, me gusta relajarme, ver alguna serie. También, pues eso, el tema de pintar a mí me gusta. Es verdad que cuando saco un poco de tiempo que también pues pueda estar tranquilo, eso también me ayuda mucho. Y bueno, ahora sobre todo aprovechar para intentar hablar con la familia, intentar estar un poco al día también de lo que pasa por allí, que bueno, aún siendo una gira, pues tampoco viene mal saber un poco de lo que pasa por allí, por casa. Y nada, poco más, la verdad que estar tranquilo y entrenar mucho. Los calzones han pasado. Gustaría que nos contases un poco cómo estás viviendo la gira, diferencias que puedas ver entre el aficionado de aquí con el aficionado local en España. Bueno, sobre todo la diferencia, yo creo que al final se nota que no hay mucha cercanía con la gente de aquí, porque es como más locura, más intensidad, todo más extremo quizá, porque al final allí
estamos más acostumbrados a vivirlo o tenemos más cerca ese tipo de gente, pero al venir tan poquito para acá, entiendo que son muchas horas de vuelo, supone un gasto muy grande para la gente que pueda estar aquí y que el equipo de tu vida o por ejemplo en Madrid ahora que estamos aquí en la gira, la gente nos ve y rápido pues te pide una foto o te pide un detalle para su hermano o su padre, dame un pequeño vídeo, un saludo. A ver, al final yo personalmente a mí, que era la siguiente pregunta, pues para mí no me importa. Al final yo también llevo nuevo, para mí es algo innovador. Y bueno, yo cuando he sido pequeño era el más pesado de todo, hasta que no me iba con la foto o con algo, no paraba. Yo también lo entiendo. Justo lo hablaba el otro día con Tibu, que tuvimos una entrevista con él. Y sí que es verdad, yo también era un niño que iba a pedir fotos a los jugadores, a las concentraciones, sí. Y tal. Y es que cuando hablas de esa locura que hay aquí en Estados Unidos, es justo por lo que dices de que para muchas personas esta puede ser la única vez que os vean en la vida. Entonces, claro, ese momento hay que agarrarlo, claro. Yo en parte lo entiendo, por ejemplo, ahora hemos llegado al hotel y había una locura de gente fuera. Y es verdad que, bueno, también por todo eso, pues trata de saludar, firmar a los que más, los más pequeños también, sobre todo, porque al final es como que te tiran un poquito más que los mayores. Pero bueno, creo que el cariño se agradece mucho, sobre todo estando tan lejos de casa y ver que esa gente pues también viene a apoyarte al hotel o a los entrenamientos, como hemos estado viendo allí en UCLA. La verdad que se agradece y es de admirar también. Y ya por último, te voy a dejar que te despidas y que les mandes un mensaje a todos los aficionados que han venido aquí a verte hoy, a todo el equipo, pues simplemente para que les puedas decir lo que tú consideres. Bueno, yo agradecido por todo el cariño que he recibido desde el primer día que volví aquí a casa y nada, para mí es un placer, un orgullo poder pues ponerme de nuevo esta camiseta, vestir estos colores, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, y nada, tratar de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, cada partido, porque también se lo merecen y creo que es el momento. Y la verdad que para mí, pues, seguir creciendo tanto como persona como jugador es algo increíble y qué mejor forma de hacerlo que en casa. Totalmente. Pues nada, madridistas, ahí lo habéis visto. Así es un día en la vida de Fran García. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.